continuar escuchando parte del ambiente que se vive acá desde el Teatro Teresa Carreño. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo también con mucho cariño y mucho respeto a todas y a todos. ¿No se escucha bien? Bueno, quiero agradecer, no pretendo hacer un resumen de las intervenciones, brillantes intervenciones de hoy. Más bien quiero darle las gracias al profesor Luis Brito, a nuestra querida compañera, hermana, Delcy Rodríguez, a Jorge Rodríguez, por estar aquí presente. Y quiero darle las gracias a ustedes porque alguien comenta, ¿no?, del Congreso, de este Congreso, de la calidad de este Congreso, de la calidad de los debates. Y uno recibe información a cada rato, ¿no? Y se concluye hasta este momento, que este es el mejor Congreso que ha tenido el Partido Socialista Unido de Venezuela y la JPSU. Y eso tiene mucho que ver con los compañeros y las compañeras que están aquí presentes. O sea, ustedes. En un día me llama la atención mucho el tema de la ética, porque se convierte en un sentimiento, ¿no? Un sentimiento, y la lucha contra el burocratismo, contra la corrupción. Y así debe ser. Debe ser un sentimiento chavista. Un día estaba conversando con el comandante Chávez y estábamos leyendo unas encuestas que le llegaban a él. Entonces me pregunta, ¿qué ves tú raro ahí? Bueno, él aparecía con el 60%, 65%, qué sé yo. Y había después una evaluación de los problemas del país. Algunos decían la delincuencia, qué sé yo. Y yo lo veía, bueno, me parecía normal, pero Chávez siempre iba más allá de lo normal, ustedes saben. Chávez es Chávez. Me dice, ¿no te parece extraño que la corrupción solo sea visto por un 3% como un problema? Inmediatamente uno se le prenden las alarmas, ¿ves? Y claro, me dice, eso es gravísimo, porque pareciera que en el común un hecho de corrupción se le puede presentar a cada rato y se ha hecho común. Y eso llega a que de repente usted, para hablar con un funcionario, tiene que hablar primero con el portero y después con la secretaria. Y después ver si la persona lo quiere atender o no lo quiere atender. Y el presidente manifestaba la preocupación en aquel instante. Condenar cualquier hecho de corrupción es un valor inherente a un revolucionario, a una revolucionaria. Quien participa en un hecho de corrupción, en una desviación ética, no es revolucionario. No es revolucionario. Decidió militar en esta revolución para sus propósitos personales, que la gran mayoría tiene que ver con figuras relacionadas al capitalismo, al enriquecimiento personal mío o de mi grupo. ¿De dónde vienen todas estas frases de los filósofos sobre la ética? Y en verdad eso viene de la sabiduría popular. El pueblo sí es sabio. El pueblo detecta, tiene un detector. Quien tiene funciones o responsabilidades de cargos en el partido tiene que ser sometido a las más severas revisiones
por parte del pueblo. Por parte del pueblo. Normalmente esas son cosas voluntarias. Por ejemplo, nadie está en la dirección nacional obligado. ¿Hay alguno de ustedes, compañero, que está obligado aquí? ¿Compañera? ¿De la JPSU hay alguno obligado? Esto es voluntario. A un ministro le dicen, ¿tú quieres ser ministro? Y solo es nombrado ministro si dice que sí. Nadie le pone una pistola y le dice, tú vas a ser ministro, tú vas a ser gobernador, de una vez para allá. No. Entonces, quien ocupa esos cargos lo hace de manera voluntaria. En consecuencia, quien usa esos cargos para su enriquecimiento personal está siendo muy consciente que llegó ahí para enriquecerse o para generar grupos que le hacen daño a la revolución. Entonces, quienes tienen responsabilidad, en caso de falta, tienen que ser sancionados más severamente por el partido y por las leyes. Y por las leyes, ¿ves? Porque a estas alturas no hay excusa. Eso que dice Jorge, que una falla en el 2002 distinta a una falla en este momento, sí, porque estamos en guerra abierta. Las dudas en este momento, porque usted puede estar de acuerdo o no, como dice nuestro comandante. Lo que usted no puede hacerle es el trabajo a la oligarquía o a la contrarrevolución. Siempre al lado de la revolución bolivariana. Y que hoy día este Congreso sea expresión, que se diga que es el de mayor calidad, obliga a los que están aquí, a los que estamos aquí, a un gran compromiso ético. En la Fuerza Armada, de donde uno viene, pues, soldado, uno la moral la tiene como un referente, porque piensa mucho en Bolívar. Los inmorales que existen en todas partes decían, haz lo que yo haga, más haz lo que yo diga, más no lo que yo haga. Haz lo que yo diga, más no lo que yo haga. Había otros que decían que la palabra motiva, pero el ejemplo convence. Veámonos en ese espejo que habla el compañero Jorge. Veámonos. Ustedes saben que cada congreso implica que los miembros de la dirección nacional nuestra y cada congreso de la JPSU ponemos nuestros cargos a la orden, ¿verdad? Eso está muy claro, porque un congreso es para elegir, entre otras cosas, las autoridades que están allí. No debe haber apego a cargos. Por eso nosotros hemos combatido siempre desde adentro, y ustedes lo saben, los grupos, los sectorcitos, los que quieren ser más que otros, basados en tal o cual condición. Este partido es un partido de iguales, hombres y mujeres iguales, con la misma responsabilidad, con el mismo valor histórico. Vernos hoy. Mire, vernos hoy, después de las elecciones de gobernadores y alcaldes, que hay un núcleo estructural, que lo sabe la oposición y lo sabe el mundo, que es como una piedra, una roca dura del chavismo, que ellos no han podido horadar, no han podido perforar, que es duro, un piso sólido. Nosotros no debemos pensar en ese piso, sino más bien nosotros como piso, pensar en un techo. Ellos lo saben. Y ustedes y nosotros somos representación de ese núcleo. Mire, yo les digo, los compañeros saben, aquí hubo, cuando llegaron los delegados, yo le comentaba al presidente, porque debo asumir yo esa responsabilidad, la asumo, que no me la dio el presidente. Había 22 que no fueron a votar en las elecciones de diciembre. 22 que fueron escogidos. ¿Merecían estar aquí?
No merecían, ¿verdad? ¿Por qué? Suena deslealtad, ¿verdad? Suena deslealtad. Había, ustedes lo saben, los mal llamados tubos. Ustedes lo saben. Eso no es ético. Eso no es revolucionario. Se quedaron. O sea, no están aquí. Pero eso no es ético. Ser y parecer. Ser y parecer. Si se habla un congreso de las bases del partido, ¿quién debe asumir ese compromiso? Las bases del partido. El documento llega claro esto para seguir avanzando, porque este congreso ustedes saben que va a tener al menos 4 años. El congreso, el reglamento hablaba que en lo posible se eligiera a los propuestos como delegados por consenso, ¿verdad? Decía el reglamento. Hay quienes malinterpretan qué significa consenso. El consenso es de las bases, no de los dirigentes. Que 10 dirigentes se reunieron y dijeron, este es mi consenso y después lo voy a imponer. No se han dado cuenta, algunas personas no se quieren dar cuenta que el pueblo pide a gritos que lo dejen intervenir, que lo dejen decidir. Que lo dejen tomar decisiones. Y ahí voy con lo de la sabiduría popular. La sabiduría popular. ¿Ustedes saben la canción esa de Gualberto La Arepa? ¿La han escuchado? ¿No la han escuchado? Escúchenla. ¿La Arepa qué se llama? ¿Ah? Mi abuela. Mi abuela se llama. Pero es una señora. Como las abuelas de todos nosotros, es que no sabía geometría, pero en su mano una arepa redondita le salía. Es la sabiduría popular, ¿eh? Es la sabiduría de las abuelas, de los pueblos. No la subestimemos. No la subestimemos. Cuando hacemos eso, le estamos dando una puñalada a la revolución. Y le estamos abriendo las puertas a lo que nos alerta el profesor Luis Brito de lo que pasó en la Unión Soviética. 1000 bombas no pudieron, pero por dentro generaron una bomba nuclear que fue el descontento de la gente. Y cuando cayó la Unión Soviética, nadie salió a defenderla. Nadie salió a defenderla. Entonces dejemos nosotros que sea el pueblo el que tome las decisiones que tenga el pueblo que tomar. El pueblo es sabio. ¿Qué debe hacer un dirigente? ¿Qué debe hacer un dirigente? Trabajar con el que le toque. Y si es líder, su liderazgo se va a notar. Su liderazgo se va a notar. Va a ejercer un liderazgo. Y lo va a desarrollar y lo va a poner en práctica. ¿Un liderazgo para lo personal? No. Un liderazgo para lo colectivo. Un liderazgo para lo colectivo. Este partido es en esencia eso. No permitamos que la bomba de tiempo del descontento siga creciendo. Vamos al encuentro de los que están descontentos. Vamos al encuentro de los que fueron desplazados porque llegó otro grupo. Vamos al encuentro a los que no quieren escuchar. Y esa base del chavismo, esa roca sólida, cada día será más grande y más fuerte. Cuando el comandante Chávez en este mismo escenario llamó a la conformación de un gran partido de la revolución, lo hizo pensando en eso. El profesor Luis Brito hablaba de lo que era la Quinta República. Quinta República tuvo de jefe y dejó su huella ahí a un señor que se llamaba Luis Miquelena,
Quien quiera saber quién es Luis Michelena, averigüe después quién fue. Que traicionó al comandante Chávez el 11 de abril. El partido ya venía contaminado. Y el comandante Chávez dijo, vamos a abrir las puertas. Y recuerden que ese mal venía tan grave. Venía tan grave ese mal de los grupos que estábamos en el Zulia. Algunos deben acordarse ahí, seguramente. Estábamos en el Zulia, Congreso Fundacional del partido. Y ese Congreso Fundacional, gente que ya no está hoy aquí, afortunadamente, montó una trampa en los estatutos, los primeros estatutos, donde el comandante Chávez iba a ser, María Cristina, iba a ser jefe, el presidente honorario. Ah, estaba Fariña, presidente honorario. Yo estoy al lado de Lina, sí, y Lina me dice, Dios, ¿y eso qué es? Eso no fue lo que nosotros aprobamos. Ah, los grupitos, ¿eh? Dejaban a Chávez a un lado. El partido del comandante Chávez dejaba al comandante Chávez a un lado. Yo recuerdo, yo no necesito mucho casquillo, en verdad, perdónenme que lo diga, para defender a Chávez. No necesito mucho casquillo. Y yo me levanté, ahí estaba leyendo el documento, creo que Müller Roja. Ya va, yo, ese no fue el documento que aprobamos. Este es el partido de Chávez y se hace lo que diga Chávez. Y comenzó la gente ahí a decir lo que diga Chávez. Se convirtió en una consigna. En una consigna. Los que no querían que se hiciera lo que dijera Chávez, suena duro, se quedaron sentados y quedaron en evidencia. Hoy no están aquí. No debían haber estado allá tampoco, en ese momento. Pero fíjense cuánto hemos luchado. Por eso cuando Jorge dice que alguien en plena batalla abandona, eso es condenable. Porque abandonas ¿para qué? Para irte a los brazos del enemigo. ¿Crees que ahora el enemigo te va a abrazar y te va a querer? ¿Ustedes creen eso? Bueno, yo les voy a dar una mala noticia a los que están aquí de nuevos. Ustedes, si no estaban en ninguna lista, de aquí en adelante van a estar en una lista, pero siéntanse orgullosos de estar en la lista de los que son los de Chávez, los que van a defender la revolución bolivariana ante quien sea y contra quien sea. Yo me siento, perdonen,